Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana está con nosotros la doctora Catalina Cárdenas. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la gota. La gota, la enfermedad de los reyes, ¿no? Efectivamente. Porque comía mucho, ¿no? Siempre se dice que la gota es una enfermedad de las personas, pues, que tienen alto poder adquisitivo. Pero bueno, sí, ya vemos más adelante que hay, bueno, hay varias vías de producción de la gota, que no es exactamente todo por alto poder adquisitivo, pero sí que tiene que ver. Si vamos a definir lo que es la gota en sí, la gota es una enfermedad producida por una acumulación de cristales de urato, ácido úrico, en distintas partes del cuerpo, sobre todo en articulaciones, tejidos blandos y riñones. El ataque agudo de gota típico consiste en una artritis que causa intenso dolor y enrojecimiento de inicio nocturno. Es muy importante para el diagnóstico eso, que suele ocurrir casi siempre por la noche, en la articulación metatarsofalángica del dedo gordo del pie, de ambos pies. Y la gota es un tipo de artritis por microcristales, o sea, los cristales de ácido úrico se depositan en esa zona, dando lugar a ese dolor y a ese, bueno, a esa sintomatología. El factor fundamental que causa la gota es la hiperuricemia, o sea, el aumento de ácido úrico. Elevación de los niveles de ácido úrico en la sangre. Los dos motivos principales por los que son demasiado altos los niveles de ácido úrico en sangre son por el aumento de su producción por el organismo. Ahí está lo que yo decía, que no siempre es una enfermedad de, digamos, de las clases de mayor poder adquisitivo, y la disminución de su eliminación por el riñón. Los estilos de vida poco saludables llevan también a ese aumento de ácido úrico y, como consecuencia, a la gota. La obesidad. La ingesta, si vemos que la obesidad prácticamente está involucrada con todas aquellas patologías que ponen, digamos, en peligro o son factores de riesgo tanto cardiovascular o afectan al estado de salud de la persona en sí o a través del aumento de esa patología. La ingesta excesiva de alcohol o alimentos ricos en purina, como son las carnes rojas, las vísceras, el pescado azul y marisco. O sea que realmente en este aspecto sí que nos podemos referir a personas de alto poder adquisitivo, puesto que no podemos, no todo el mundo se puede permitir estar comiendo, pues, marisco. Marisco, pues, exacto. Actúan como desencadenante de la crisis de gota, pero no son la causa de la enfermedad, que está condicionada por factores de origen genético en la mayor parte de los casos. O sea que en la mayor parte de los casos vamos, la gota no se produce por la ingesta, aunque exista esa ingesta, sino por una, digamos, por una alteración genética que va a producir que esa ingesta le lleve al aumento de ácido úrico. Parece un trabalenguas y que es muy complicado, pero es así. Quiero decir, yo me he encontrado con personas obesas que toman alcohol, que comen marisco, y su ácido úrico está alto, pero nunca ha tenido gota. O sea, nunca se ha producido la gota en sí, y al revés también, o sea, no tiene ni ácido úrico elevado, o sea, tiene un ácido úrico totalmente bien. Bueno, la gota ha sido conocida a lo largo de la historia, pues, como eso, como la enfermedad de las personas bien situadas. Y en cuanto a la epidemiología, vemos que la gota afecta entre un 1 y un 2% de la población general en algún momento de su vida. Sí, mucho más frecuente en varones que en mujeres. Se calcula que la padece entre 5 y 8 varones por cada mujer. Suele aparecer en edades medias de la vida y es frecuente y, no, y es poco frecuente antes de los 30 años. O sea que antes de los 30 años prácticamente nunca aparece y bueno, y por supuesto más frecuente en hombres. Existen diferencias según el origen étnico. Es más habitual en los pueblos de las islas del Pacífico y en la población maorí de Nueva Zelanda, pero rara vez aparecen en el aborigen australiano, a pesar de tener estos últimos una mayor concentración media de ácido úrico sérico. En los Estados Unidos, la gota es 2 veces más frecuente en los individuos afroamericanos que en los caucásicos. Las purinas forman parte de la molécula de ADN y ARN y son generadas por el catabolismo de los ácidos nucleicos. Otra fuente es la ingesta de alimentos ricos en estas sustancias, vísceras y mariscos, como siempre. Ajá. Es también, no solo, como antes decíamos, mariscos, carne roja y demás. Hay personas que les gusta mucho la ingesta de riñones, de las vísceras en sí, que bueno, que riñones, corazón, o sea, como una carne muy, muy densa, ¿no? Y esa también es la que produce aumento del ácido úrico.
Los altos niveles de ese ácido úrico en la sangre son los favorecidos los alimentos ricos en purina. La ingesta de bebidas alcohólicas, otro añadido, pues hace que digamos que aumente el ácido úrico. La gota se produce cuando en las articulaciones, tendones y tejidos circundantes se depositan cristales de urato monosódico. Es más probable que se formen cristales de ácido úrico cuando existe hiperuricemia. Efectivamente, o sea, si hay aumento del ácido úrico, es más probable que se afecte una articulación. Pero los niveles elevados de ácido úrico en sangre no implican necesariamente que se padezca la gota. Entonces, no necesariamente hiperuricemia va unido a gota, pero sí, a mí lo que siempre me gusta es que, vamos, cuando me encuentro unas cifras altas de ácido úrico, o bien la investigación muchas veces de la dieta tiene poco sentido porque cuando a una persona se le investiga por la dieta, lo primero que te dice es no, 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 no. O sea, el no, 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 lo tenemos casi siempre de frente, ¿no? Porque quizás yo creo que sea un mecanismo defensivo para ver si encuentro otra vía y no hay que quitarle lo que está comiendo, ¿no? Pero sí que es verdad que efectivamente yo personalmente a las personas que tienen aumento de ácido úrico se los bajo y si no en la dieta no hay ningún factor que le esté produciendo ese aumento, pues se utiliza el tratamiento médico, ¿no? Que también para eso al fin y al cabo está. Es frecuente que las personas con gota sean obesas y tengan enfermedades asociadas a la obesidad, como son la diabetes, la hipertensión, presentando por lo tanto riesgo elevado de enfermedades cardiovasculares. La gota es más común en las sociedades opulentas debido a una dieta rica en proteínas, grasas y alcohol. Proteínas, grasas y alcohol. Si es a consecuencia de otra enfermedad, como puede ser, por ejemplo, la anemia hemolítica, pues entonces la causa, pues, no, está claro que no es la dieta. En cuanto a la etiología, tenemos el aumento de ácido úrico en sangre. Las causas pueden ser múltiples y se dividen en gota primaria y gota secundaria. La gota primaria corresponde a la inmensa mayoría de los casos, no existiendo otra enfermedad que la produzca. Puede ser por aumento de la producción de causa desconocida, quiero decir que el aumento de la producción del ácido úrico no se sabe dónde está su origen, disminución de la eliminación del ácido úrico por el riñón. Y secundaria originada por otra enfermedad, otras patologías, ¿no? Que son muchísimas, pero que yo no las traje para no, vamos, enumerarlas. En cuanto a la clínica, no confundir nunca gota con hiperuricemia, porque el aumento de ácido úrico sí que puede aparecer gota, pero al revés, ¿no? En algunas ocasiones aparece gota sin ácido úrico. Es muy importante siempre este concepto, por eso yo lo recalco varias veces, ácido úrico y gota, no exactamente. En cuanto a la fase, tenemos el ataque agudo de gota típico, puede producirse en cualquier articulación, pero en mayores de 50 afecta a la articulación metatarsofalángica del dedo gordo del pie, denominándose podagra. También es frecuente en el dorso del pie, rodillas y tobillo, provoca inflamación y aumento del dolor. Dolor de inicio brusco que alcanza su mayor intensidad entre el primer y segundo día. La mayoría sufre un segundo ataque en menos de 2 años. Es muy típico el ataque agudo de gota suele ser varón de una edad media que por la noche le despierta por un intenso dolor en el primer dedo de ambos pies, de uno u otro pie, y con una inflamación. O sea que ellos muchas veces lo que describen, sobre todo era antes más que ahora se ve menos, el ataque de gota, que incluso les molesta el roce con la sábana, o sea, no pueden, y les lleva, pues, por supuesto, a un servicio de urgencia. En la gota intercrítica es lo que se denomina el periodo entre dos fases de gota aguda, en la que el paciente no tiene síntomas. O sea, hay periodos, como digo yo, periodos muy tranquilos, donde a pesar, aunque tengan el ácido úrico un poquito elevado, pues no existe gota. La gota tofácea crónica, que, bueno, aunque se ve ahora poquito, y es la que se produce después de una larga evolución de la enfermedad. Se forman tofos gotáceos que consisten en nódulos indoloros situados debajo de la piel. Eso es un poquito difícil de diagnosticar porque cuando te llega un paciente con esos tofos, pues no, si no te tiene bien claro que haya tenido una gota, siempre hay que investigar muy bien porque puede ser otro tipo de tumoración. En cuanto a la enfermedad renal, produce litiasis úrica entre un 5 y un 10% que son de ácido úrico y nefropatía por urato. El diagnóstico de la gota siempre se realiza pues a través de los síntomas clásicos, con más el aumento del ácido úrico y el análisis a veces del líquido sinovial.
La radiología tiene poca utilidad, como en muchos tipos de enfermedades, a pesar de ser la prueba que más nos piden, porque es una prueba a demanda, como digo yo. Muchas veces nosotros estamos pensando en otra cosa cuando de repente el paciente te dice, y bueno, y si esto yo me hago una radiografía, no se ve. Y entonces el hecho, parece que la radiografía, yo muchas veces le llamo radiografías curativas, porque personas a lo mejor que tienen una artrosis o que tienen cualquier patología de este tipo, se hace la radiografía y ya viene mejor, pero si tú te empeñas en negársela repetitivamente, lleva, digamos, a peor, mayor dolor, empeoramiento, disconfort, digamos, por parte del paciente, ¿no? En cuanto al diagnóstico diferencial, pues hay que hacerla con la artritis séptica. Y en cuanto a la prevención, hay que prevenir los factores que producen el aumento del ácido úrico. Muy importante que el límite está en 6,7 miligramos por decilitro, o sea, nunca pasar de esta cantidad de ácido úrico para las analíticas. Y hay que retirar las carnes rojas, los pescados como las sardinas, las anchoas, el atún, las vísceras y los mariscos. Típico que, bueno, muchas veces la gente tampoco considera que tomar sardina o atún, sobre todo porque dice, es que el atún es fresco en sitios donde hay pues zonas costeras, ¿no? Pero no, también hay que retirarlo porque produce un aumento de ácido úrico. Y muy importante, factor desencadenante, coadyuvante de los anteriores que nombré, es el alcohol. Si a eso unimos, por ejemplo, es muy frecuente, por ejemplo, el aumento del ácido úrico en los pueblos marineros, porque está el alcohol y está el pescado azul, es decir, que están y la obesidad. Entonces, sin ser, digamos, pueblos que, digamos, que tienen un alto poder adquisitivo, la materia prima les da la base para que aumente ese ácido úrico, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, tenemos que en la crisis aguda de gota hay que tomar antiinflamatorios, AINE, como digo yo. Y se puede tomar también la colchicina, pero que tiene una vida media muy corta. Y fármacos hipouricemiantes, que es la loperidol, que eso hay que darlo ya durante un tiempo más prolongado. Por tanto, esto hasta aquí, digamos que es lo que la gota en sí, la famosa gota que mucha gente teme, ¿no? Y que es verdad que la gota sí que puede aparecer y que no tiene muchas veces un diagnóstico claro, porque si te aparece en un tobillo y dices que de repente hay personas que con el ácido úrico elevado, dices, se me ha hinchado el tobillo y tú dices, bueno, pero no tendría que aparecer en el primer dedo del pie. Y no, pero es que puede aparecer ahí también, puede aparecer en otras localizaciones y es de diagnóstico diferencial más difícil, pero bueno. Entonces, las personas que padezcan de la gota, pues eliminar carnes rojas, pescado azul, atún sardina Sí, y el alcohol. exacto. Hay que eliminar las carnes rojas, las vísceras también. Vísceras, te hablaba antes Sí, los mariscos, del marisco. después el pescadito azul y el atún. Atún, Sardinas, sardinas, atún. anchoas. Aquí no es un sitio de anchoas, pero sí que hay lugares en el norte de la península que sí, que es muy Que se frecuente, come mucho sí, la la anchoa. anchoa. Pues nada, pues hasta aquí hemos visto la gota, la enfermedad de los reyes, ¿no? Que nos, que se pegaba Efectivamente. una vida de bienísimo, ¿no? Pues comiendo marisquito y alcohol, Viviendo bien. la vida de antes, ¿no? Pues nada, pues gracias, doctora, por estar aquí esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Espero que la entrevista con la doctora Catalina Carne, doctora de Atención Primaria del Centro Saludar Gleim, que hoy hemos hablado sobre la gota, haya sido de su interés y recordar que esta entrevista será colgada en el día de hoy en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.